Access RT. Hoy 26 de octubre tenemos un programón, señores, para que no se despeguen durante una hora, porque esta hora tenemos, ahora sí que la adrenalina del todoterreno bien armada, con buenos invitados y además con muchísima información que le quiero decir a usted que está viendo esta transmisión totalmente en vivo, que la comparta y que también deje sus mensajes. Sabemos que estos muchachos que ya están viendo aquí en la cámara son muy seguidos por muchísima afición de la República Mexicana, pero en especial ahí en una zona de Jalisco muy querida por todos nosotros, y le mandamos un saludo a toda la gente de Colotlán. Con nosotros la gente de Alacranex, que está esta noche aquí con nosotros, el buen Abraham Trujillo y también el Luis Mares, el buen Luis, que se dejó venir acá al estudio de Hola Access RT con nosotros. Mi buen Abraham, bienvenido. El por qué están aquí, la gente que de repente está viendo el programa tiene que saberlo, hay mucho que platicar, pero bueno, bienvenidos a Hola Access RT. Muchas gracias, Uriel, por esta gran invitación. Muchas gracias a todo el estudio de All Access por habernos invitado. Estamos aquí promocionando nuestra canción, La Ruta Ya Está Marcada, que hicimos nuestro grupo Off-Road, que es de Alacranex. Ahí está. Señoras y señores, hoy vamos a platicar de cosas previas, porque este próximo 31 de octubre se va a hacer la presentación oficial de este video, donde pues los muchachos de Alacranex tuvieron esa idea de hacer una canción. Y mi Luis, pues ahorita platicamos a lo que viene, que es el videíto y todo el rollo de cómo se fue llevando, pero ¿qué les parece si les damos una introducción a toda la gente que nos está viendo en este momento? Alacranex, un grupo que ¿cuánto tiene de formado? Inicialmente se inicia antes del 2008, pero se conforma en ese año totalmente, y de ahí se empieza pues poco a poco a conformar el grupo. Y en el año 2006 más o menos es cuando hay inicios de las primeras salidas, dos, tres motitos, itálicas, lo empezamos pues en el pueblo. Y a esta fecha pues ya se está promocionando la Ruta de la Gordita, que este año iba a ser la cuarta edición, pero por cuestiones de la pandemia se suspende. Entonces pues viene funcionando muy bien, la gente la ha aceptado, y pues estamos ahorita promocionando el video, que a la ausencia de la ruta, pues estamos haciendo presencia todos con el video y la canción. El año pasado, si bien recuerdan, nosotros estuvimos presentes con imágenes ahí, y también uno de sus integrantes nos visitó acá en Hola Access RT para platicar precisamente de cómo les había ido en la tercera edición de La Gordita, mi buen Abraham. Ya dio un preámbulo de este grupo, de este club que ya habían armado los Alacranex. ¿Como cuántos participan? ¿Cuántos se registran oficialmente? ¿De qué manera? También veo que traen jerseys a lo mejor de las primeras ediciones. Platícame más historia del club. Sí, mira, en nuestra tercera edición, desde la primera edición de la Ruta de la Gordita, nosotros comenzamos con un aproximado de 80 vehículos registrados. Estos 80 vehículos pues conlleva lo que son motos dos ruedas, cuatrimotos, Raptor, lo que son los carritos Racer y el Maverick. Y ya una vez que nosotros fuimos conformando y haciendo un poco de más ruido, se fueron acercando mucho más gente. En la última ruta tuvimos un aproximado de 165 vehículos registrados, igual de todas las índoles, y nosotros cada ruta que hacemos, cada ruta de la Gordita, que también tenemos otra ruta que es el Alacranaxo, y este es en las ferias de Colotlán. En la Ruta de la Gordita hacemos nuestras propias jerseys para brindárselo como un kit al público y así se puedan llevar un grande recuerdo. Esta jersey que yo presento el día de hoy es la primera jersey que nosotros mandamos a hacer, y esta fue en el 2008. Y la que trae mi compañero Luis es nuestra jersey oficial, que es nuestro uniforme, que los compañeros de Alacranes Off-Road es la que utilizamos normalmente. O sea, esta no es de ruta en especial, esto ya es el uniforme de los integrantes, mi buen Luis. Y aquí está diciendo que fue una de las primeras, que platícame, tiene una historia muy importante que me quieren platicar para que toda la gente de All Access conozca. Todos los motoclubes y todos los clubes de autos y también que se reúnen seguramente tienen alguna historia que contar, y ustedes tienen la suya, así es que platícanos, mi buen Luis. Sí, pues ya una vez conformado el grupo, decidimos empezar con la jersey.
Entonces, pues fue investigar en dónde mandarla a hacer, cuántos iban a mandar a hacer. Entonces se empezó por el logotipo, por el nombre. Entonces ya cuando se lograron reunir esos puntos, pues tratábamos de que se viera un poco pues, del tono pues del off-road. Y la parte aquí del pecho, fue un show sacar esa, es una huella de una llanta de una camioneta de un amigo que había acabado de enllantar su camioneta, y quisimos plasmar la huella en la, entonces querían ponerle una huella, una huella, ajá, ahí, como que marcando el camino. Entonces todo, pero... sí, hablando del 2008, pues era poco la tecnología y sí, pues más bien el acceso que teníamos, y optamos por pintar la llanta con boleador y pasarla sobre una cartulina, de ahí escanearla y pasarla al archivo para la impresión de la jersey. Y pues ahí está, fue un show, usamos como 4 o 5 cartulinas para que pudiera salir bien la llanta. Y una vez, ya estando en la cartulina, pues era otro rollo acomodarla en el archivo. Jersey. Pero pues ahí está, y tratamos de que se viera lo más original y lo más, pues bien, que se acomodara al grupo. Qué padre que ahora que tenemos la tecnología y los diseñadores pues hacen de las suyas, y pues en los jersey ahora traen diferentes esos diseños, ahora sí que escoger, pues que es la historia que tenían ahí, pues los muchachos nos la están contando en este momento. Y bueno, como lo estabas bien platicando, mi buen Abraham, la ruta La Gordita a la Cranex pues hace un movimiento como el que ya estabas platicando para apoyar a que pues más gente conozca lo que son las festividades de La Gordita. Así se llama lo que es la ruta, pero platícanos de esto que tiene el pueblo para toda la gente. ¿Cuándo se hace? ¿Por qué la famosa gordita? Sí, claro. Nosotros, y deja, regreso un poco a esta jersey, a ver, para verlo de... Hay tiempo, no pasa nada. Lo de Alacranex Off-Road, ¿cómo se creó el nombre? Colotlán es tierra de alacranes. Colotlán es como, ver un alacrán es como ver una hormiga, es como ver una araña. Hay muchos alacranes allá. Pero los visitantes no pasa nada, nada más a la gente de Colotlán no se nos acercan los alacranes. Respetan a los visitantes. Entonces, se estaban reuniendo, ¿cómo le poníamos? Alacranes, no alacranes, estaban otros nombres. Y en una reunión, se presentó, pues, Colotlán, tierra de alacranes, entonces vamos a ponerle la X de Alacranex Off-Road, y así es como se conforma este nombre de nosotros, del motoclub. Después, como platicaba Luis, que comienzan las rutitas de irse al cerro con la familia, irse a acampar con la familia, irnos a acampar también solteros, es un ambiente totalmente familiar que nosotros estamos viviendo. En la primera edición de la Ruta de la Gordita, nosotros decidimos apoyar al pueblo y darle al pueblo de Colotlán y darle de nosotros también ese, no tanto apoyo moral, sino económico. Nosotros estamos en la zona norte del estado, una zona un tanto olvidada, porque casi pertenecemos más a Zacatecas que a Jalisco, estamos más pegados al sur de Zacatecas, nosotros estamos muy solos allá. Entonces se viene un festival por parte del ayuntamiento de Colotlán, Jalisco, que es la Feria de la Gordita. ¿Por qué la Feria de la Gordita? La gastronomía de Colotlán es una gastronomía mucho, muy rica. Estas gorditas son gorditas doradas, las meten en manteca a dorar, les ponen su guisito, del guiso que tú quieras, así como se te está haciendo agua la boca también ahorita. Pero el guiso típico es carne de puerco en salsa roja. Y luego aparte le ponen col arriba, le ponen una salsita picosa para hombres bien hombres. Eso es todo, mi Luis, por eso vino aquí. Y ese es el platillo típico de Colotlán, ¿sale? En la mañana, y algo que tiene muy referente esas gorditas, en la mañana las hacen de un modo y en la noche las hacen de otro modo. En la mañana las gorditas que las hacen de maíz, las echan directamente a la manteca, las doran
y luego ya te las sirven. Okay. Y en la noche las calientan en el comal y después las meten a la manteca y te las sirven. ¿Qué tienen un sabor diferente? Tienen un sabor diferente y mucho, muy delicioso. Ah, mira. Pues qué bueno que nos dices, porque si nos dan en la mañana, lo como se hace en la noche, pues le vamos a reclamar ahí a la señora que nos está atendiendo. No se crean, la verdad es que bien contentos. Seguramente esta hora, muchachos, vamos a recibir muchos mensajes de todo el público que tenemos para toda la gente. Y bueno, recordarles que los kits de aniversario están presentes y que estamos nosotros de festejo del 15 aniversario de All Access RT. Son los últimos días que tenemos de este festejo, ya que este próximo mes de noviembre estamos ya celebrando, ya estaremos celebrando, primero Dios, los 16 años de este programa. Y este todo este año ha estado, pues este 15 aniversario nos tenía la sorpresa de la pandemia, pero no pasa nada, vamos a regresar más fuertes y ahí está. Para que formen parte de la All Access Manía, ahí está el kit completo para que toda la gente que todavía adquiera su kit, está totalmente disponible, gracias a toda la gente que ya ha pedido, gracias a toda la gente que ya forma parte de la All Access Manía. Señoras y señores, nosotros tenemos sorpresas para todos los que adquieran su kit, ya que al adquirir tu kit obtienes un registro y las promociones que se vienen este próximo 2021, que son excelentes, van a ser unas para el público en general y otras muy especiales para los que adquieran el kit. Así es que ya saben ustedes, si quieren formar parte de este movimiento, solamente formen parte de la All Access Manía. Y bueno, mi buen Abraham, de repente en los motoclubs, pues sabemos que año con año unos entran, otros salen. De repente en la zona que ustedes están, pues hay mucha gente que viaja, otra gente que vive en otras partes de México y no solamente en México, también en Estados Unidos, y aprovechan este tipo de festividades para venir a su pueblo a disfrutar de esto que me estás diciendo, la gastronomía, la familia, todo el rollo. Pero la ruta a la gordita y la gente de Alacranex, pues ha recibido muy bien a todas estas personas y se sienten como en casa, ¿no? Sí, es correcto. Siempre, pues uno que es paisano y te vas a otro estado, a otro país, y lo que uno tiene en el corazón es regresar a tu pueblo y comer hasta un churrito del pueblo. ¿Por qué? Porque sabe totalmente diferente. Y nosotros, ahora que se hace esta festividad, que es en el 15 de septiembre, y es donde vienen también mucho paisano, tratamos de dar ese calor para que se sientan muy bien recibidos en su pueblo. De igual manera, las personas que están ahí mismo en Colotlán, cuando hacemos una ruta, nosotros de la gordita, nosotros en los poblados que pasamos, vamos y donde, cuando estamos marcando la ruta, vamos y le decimos a las personas que tienen su tiendita en los ranchos muy, muy alejados, a señora, ponga a enfriar mucha más agüitas y agüitas de las otras, y mucho más sabritas y todo lo que tenga que ver con la comida. ¿Para qué? Para que ellos tengan esa venta y en esa venta se puedan solventar sus gastos que tengan. Nosotros aquí estamos viendo en esta imagen lo que es la tercera ruta de la gordita, en la cual se está viendo toda la participación de la gente, bastante gente, estamos ahí los organizadores, estamos ahí con un buen amigo que nos fue a hacer el gran favor de hacer esas grabaciones. Ahí se está haciendo lo que es la bendición de casco. Nosotros tenemos una idea de que debemos de usar casco obligatorio. ¿Por qué? Por medidas de seguridad y no queremos ningún problema. Ahí se alcanza a apreciar que también tenemos jeeps, van desde itálicas, van cuatro ruedas, van de todo. Y nosotros tenemos los brazos abiertos para ellos. Pues ahí está, y de hecho estabas diciendo estas imágenes, le mandamos saludos al buen Charlie 400 que lo acaba de ver en Huastecaso 2020, el buen Abraham. Y estamos viendo que esta era como la parte donde se reunían, mi buen Luis, para salir ya a la ruta como tal, en las imágenes que estamos viendo una vez que ya todos se habían reunido a divertirse en la tercera ruta a la gordita. ¿Qué es lo que recuerdas de cada edición? ¿Con qué te quedas, mi buen Luis? A ver, platícanos. Pues son muchos, muchos recuerdos, muchas aventuras, desde que sale uno a marcar el camino, porque pues siempre hay controversias de qué camino es bueno, que si el río está accesible, que no vaya a pasar algún accidente, que las flechas estén bien orientadas,
que los que van haciendo punta, la barredora, todo, o sea, todo tenemos que estar alistando. Recuerdo lo que se me viene primero en la primera ruta de La Gordita. Tuvimos un accidente, desafortunadamente hubo un accidente, pero hubo muy buena respuesta pues obviamente nuestro grupo, del municipio y de compañeros que nos acompañaban de aquí mismo de Guadalajara para poder ayudar al compañero. Se brindó el apoyo necesario, incluso se le llevó hasta su municipio, que fue Jerez, Zacatecas, se le llevó hasta allá. Y pues estuvimos al pendiente todavía, aún después de su accidente, estuvimos al pendiente de cómo estaba su salud. Entonces, a mí lo que me llama la atención es la unidad que está como grupo y el compañerismo que se vive dentro de las rutas, que eso es muy, muy bueno y te genera más amigos y la gente se siente más confiada al acudir a nuestras rutas por la organización que se ha presentado en cada una de ellas. Y fíjense, estamos viendo en este momento imágenes de la fiesta, ahí es el buen Abraham bailando, ahí todo lo que da con la familia, pero déjenme decirles que esta fiesta también se torna porque ustedes en estas tres ediciones no han cobrado la participación de la gente que asiste, más bien ustedes también les ofrecen lo que vimos, fiesta, comida y que puedan divertirse a lo máximo. Es correcto, nosotros pues tratamos de convivir con los demás compañeros off-road, hacerlo de una manera familiar, que es lo que nos interesa. Nosotros cuando organizamos estas tres rutas de La Gordita, solicitamos apoyo por parte del municipio, por parte de algunos patrocinadores, para con esto brindarles una comida a los compañeros. Ya después de que hicimos todos los pasos padres, como los pudieron ver en las imágenes, ya que pasamos a muchos ríos, tenemos mucha agua allá, gracias a Dios. Ya que disfrutamos lo que es una buena ruta, posteriormente nos vamos a una presa, que es uno de los puntos que hemos optado, siempre han sido varios, y ahí se viene la musiquita, se viene la bailadita, la comidita, y todavía lo que me comentaba un compañero, mismo de ahí de Jerez, que tiene un club Gorilas de Jerez, que les mandamos saludos. Yo me llevé a ese grupo porque ya en la comida te vienes como por separado. Quien quiere poquito más fiesta se queda, si no, se va. Yo me traigo un grupo que traíamos a una cuatrimoto jalando todavía y me lo traigo por unos pasos muy buenos, pero ya era un camino como de 15 minutos. Llegamos a Colotlán y me dicen, oye, normalmente las rutas se acaban con por la carretera o ya aquí, estuvo muy buena. De ahí nos fuimos al hotel donde nosotros les brindamos también el apoyo para que dejen sus trailers, para que dejen sus vehículos con toda la seguridad y no ocurra algún incidente. Todavía ahí llegamos a hacer fiesta, bailar, no sé si has escuchado una canción que se llama Caballo Dorado. Sí, cómo no. Y déjame decirte que ahora en Huastecaso próximamente vamos a ver que también varios clubes ahí siguen esta ya tradición que se está convirtiendo ahí en la ruta. Es correcto, ya está pegando mucho esa canción y estuvimos ahí disfrutando. Lo que tiene algo muy, muy bonito, lo que es aquella zona y que me he fijado también aquí cuando hemos venido a participar en el Vallartazo, se tiene ese compañerismo y ese amor, lo que manifestaba aquí mi compañero Luis. Una persona agarró mal una curva, se fue con su cuatrimoto, se quebró parte de tibia y peroné y afortunadamente, atrás de él venía mi hermano, que es el presidente de Alacranex of Road, que le mando un saludo, Fabricio. Saludos a Juan Fabi. Venía su esposa, Gisela, que también él no pudo asistir porque están embarazados y están a punto de dar a luz. Entonces, le mandamos un saludo a mi sobrinita. Ánimo, y que llegue muy bien y con torta bajo el brazo y con más rutas todavía. Ay, correcto. y con muchas gorditas. ¿Qué va a ser, niño o niña? Ah, la niña, no, pues con más gorditas para toda la gente, ¿no? Que todo salga bien, mi buen Fabricio, a tu señora. Y bueno, pues aquí están los representantes también de Alacranex, como siempre, mi buen Abraham. Claro, y venían ellos atrás, mi cuñada es enfermera, lo auxilió rápido el municipio de Colotlán, que nos había prestado el apoyo con Protección Civil del municipio, llegaron en la ambulancia y se lo llevaron. Entonces, hay ese compañerismo. Nosotros tenemos otro lema, aparte del uso de casco obligatorio, que si todos nos vamos de ruta, todos necesitamos regresar de ruta juntos. Nosotros, hay un compañero que trae el mejor carrito, que es el compañero Kiko.
trae un X3 y él, al igual que nosotros, somos gente con la gente y se queda uno y nosotros no hacemos algo malo de no, hay que dejarlo tirado. Él es el que mayormente se presta y se trae estirando a Raptor. Hay otro compañero que tenemos, nosotros contamos con una barredora personal, el buen Fabián es nuestra barredora. Él se encarga en las rutas, en toda la ruta de la gordita, se va hasta atrás, se descompone una, la echa arriba, ya la lleva con un mecánico que también traemos mecánico. Si la puede arreglar en el momento, se arregla, si no, se lleva a Colotlán. En la última ruta de la gordita, que fue en la tercera edición, también sufrió un accidente un compañero de dos ruedas. Él fue rotación de rodilla. Y el compañero Fabián fue y lo llevó igualmente a Jerez, Zacatecas, y se regresó a seguir en su función. Y es parte él de nosotros, es parte fundamental también. Pues qué padre que tengan ese tipo de organización para que todos puedan regresar en alguna edición, que se queden con ese buen sabor de boca, mi Luis, con toda la gente que asiste, como bien dijiste, pues el compañerismo, la unidad, de cuando existen accidentes. En una ruta, obviamente, el peligro siempre está latente. No solamente después de 100 kilómetros, después de que andas ya cansado, no. Desde que tú te subes al vehículo, sea cual sea, el peligro ya está totalmente latente. Es por eso que nosotros siempre recomendamos que traigan el equipo completo para poder disfrutar la gran aventura de vivir una ruta como la que nos están platicando. Pero permítanme poquito, vamos a ir con unas recomendaciones. Y para todo nuestro público, decirle que Polaris México los está invitando a que visiten los distribuidores oficiales de esta marca a nivel nacional en toda la República Mexicana. Los van a atender como ustedes se merecen y además que les van a dar la certeza de adquirir vehículos totalmente oficiales. Estos últimos meses hemos visto que la gente que se aprovecha de las personas y que de repente pues le gusta ahí ganar el dinero fácil, ha hecho otro tipo de actividades por medio de la tecnología y les ha ofrecido vehículos a bajo precio a los diferentes clientes y de repente la confianza pues los ha llevado a que pues les hayan hecho mal uso de su dinero y pues que no hayan tenido lo que ustedes hayan adquirido. Si ustedes quieren adquirir un Polaris, vayan a cualquier agencia oficial, el distribuidor los va a estar esperando con todas las promociones y los accesorios que requieren para vivir la marca Polaris a su máximo nivel. Y también los invitan a tomar el control en todas las rutas porque Polaris está haciendo esta campaña para todos los clientes, para todo su público y para que toda la gente que va al todoterreno hagan de su ruta una de las rutas más excelentes que puedan hacer con la familia. Tomen el control, llévense su bolsa, recojan la basura, ayuden a que todos los caminos por donde pasan en la República Mexicana queden totalmente limpios, están ayudando a la ecología del país y bueno, también ellos se los están recompensando con algunos regalos que tienen sorpresa para todos ustedes y además también los invitan como aquí la gente de Alacranex a que se pongan el cinturón, a que se pongan el casco, que rueden seguros y que tomen ese control que Polaris México los está invitando a todos ustedes. Y bueno, seguramente aquí a mis muchachos que tengo aquí de Alacranex, pues les gusta vestir bien, así como llegaron con sus jerseys oficiales, con unas gorras que se las vamos a presentar más al ratito y vamos a hablar de ellas, pues la gente de Uber Boutique los está invitando a que visiten su página oficial porque tiene las mejores marcas de moda que tú puedas elegir en cuestión de relojes, en cuestión de lentes, zapatos, tenis, bolsas. Tú puedes encontrar cualquier línea de productos ahí a bajo precio. Visiten las redes sociales y pregunten por lo que ustedes hayan visto de moda. Oye, ¿sabes qué? Es que lo que pasa es que vi un reloj que está a la moda, que de repente pues no lo puedo conseguir, ahí en Uber Boutique se va a dar la tarea de conseguírtelo y a los mejores precios. Vive la moda, vive en Uber Boutique y seguramente vas a vivir y vas a, pues ahora sí que tener una estampa como los muchachos que tengo aquí con nosotros, la gente de Alacranex. Y bueno, ya por último de este bloque, porque vamos a ir a un corte comercial y vamos a seguir platicando con nuestros amigos de Alacranex, déjenme decirles que si ha sufrido alguna abolladura, los especialistas son Providence, reparación de abolladuras en la zona metropolitana de Guadalajara. Los teléfonos están en pantalla, las redes sociales también, para que puedas solucionar esa parte dañada de tu vehículo.
donde pues seguramente te preocupa porque pues no necesitas pintarlo, solamente está abollado y no conoces o no sabes quién es el que te puede reparar, pues visiten la página de Providence, ahí les van a hacer la cotización, o si llegaste a sufrir algún granizado en todo tu carro, ellos tienen los precios más bajos para que lo puedan solucionar ahí con los profesionales y que siempre hacen un trabajo de alta calidad. Señores, antes de ir al corte, vamos a ver lo que está aconteciendo aquí en nuestra transmisión totalmente en vivo. Vámonos a la página porque seguramente ya tenemos mensajes de nuestro público que está esta noche aquí con nosotros. Y así es, dice Fabricio Trujillo. La foto de portada que comentas, Arturo, sí fue en una rutona y Víctor nos había platicado sobre la autoría, dice. ¿Qué tal? No sé de qué comenta, ¿va? No sé de qué. Es que no alcanzo a ver yo los mensajes, ahorita se los vamos a pedir. Seguramente Arturo comentó algo ahí, pero no lo alcanzo a ver porque no me sale en la transmisión. Ahorita con el modo rifa de volada, luego lo vamos a sacar. Gil Martínez dice, saludos amigos y bienvenido Abraham. Espero que les haya ido bien en el Huastecazo. Dice ahí al buen Abraham Angulo, le mandan saludos. Me están pasando aquí este celular, aquí se salen todos y ahorita nos vamos a dar cuenta de qué estaban hablando. Dice por acá Arturo Díaz, la foto del alacrán en su Facebook, si no me equivoco, yo la tomé, así que debería ser socio honorífico, dice el Arturo Díaz. Ay, ya sé de cuál dice. hay una fotografía de portada en el Facebook de nosotros, donde está un rin en color verde limón, donde hay un alacrán. Esa fotografía, yo tenía la idea de que la había tomado el compañero Víctor de Alacránex a Carolina, porque no la compartió y se veía muy bonita, y pues era el Alacránex de nosotros. Y ya después, ya que conocimos a Arturo y todo, dijo, hey, esa fotografía es mía, necesito ser parte de ella. Ahí reclamando los derechos, el Arturito. Ahí está, entonces ya por eso sabemos el comentario del buen Fabricio, ¿eh? Y bueno, aquí Benjamín Muñoz dice, es todo, Chas, dicen por acá. Humberto Santana, Tabasco, presente en el programa. Mi buen Humberto, muchas gracias. A la gente de Tabasco le mandamos saludos. A buen Mario Cepeda, el Mayito, le manda saludos a los Alacránex. Ahí está Marvin Libreros, dice saludos desde Coatepec, Veracruz. Mi buen Marvin, saludos también a toda la gente de Veracruz. Diego Montes, saludos a todo el equipo. Saludos, mi buen Diego. Luis Bugarín, muy buenos anfitriones. Saludos, Alacránex. Ahí está el buen Luis Bugarín. Carlos Martínez, manda saludos al mejor programa del mundo, muchas gracias mi buen Carlos, ahí le mandamos saludos al buen Carlitos. El Panda Sorullo Martínez, saludos señores, saludos, cómo no. Yaeco se comunica, manda saludos a la Cranex. Nidia Martínez, saludos a la Cranex. Dice por acá Fabricio Trujillo, saludos a mis queridos a la Cranex Offroad, a todos en especial. Sí, es tu carnal, ahí el buen Fabricio, ya le mandamos saludos y saludó a todo el club, para que no se agüiten, ¿eh? Porque después de que, no, es que nomás le mandamos saludos a dos, no, a todos, porque sí existen los sentimientos, ahorita también vamos a platicar de eso. Guti Sánchez dice, saludos desde San Francisco del Rincón, mi buen Guti, qué gusto saludarte, saludar a tu señora el sábado ahí en León, y bueno, nos los llevamos a las carreras y disfrutar un ratito. Y bueno, Sara Naranjo también manda saludos, dice a todos, muchísimas gracias, saludos Sarita. Y bueno, señores y señores, vamos a la recomendación de esta noche, Ricalfo Automotriz presente con la marca Carbon Audio y con muchas marcas más para todos los especialistas del Car Audio. Ahí se lo recomendamos con los mejores precios. Vamos a esta recomendación, a un corte comercial y regresamos. Amigos, tengo una recomendación para todos ustedes el día de hoy aquí en Ricalfo Automotriz. Ellos nos están poniendo estas bocinas Carbon Audio, el par de 1000 watts. De 8 pulgadas de la línea PX, son bocinas de medio rango, para que las aprovechen, el par se los están dejando en $1,500 si ustedes vienen y dicen que lo vieron en All Access RT. Ricalfo Automotriz tiene las mejores opciones para ti. Vamos a un corte comercial y regresamos.
va a Educación Jalisco. Estudia en la mejor escuela de mecánica de Jalisco, CETAC Guadalajara de Grupo CETBA, incorporada a Educación Jalisco. Carreras de motores a gasolina, diésel, motocicletas y ahora mecánico máster. Refuerza tus conocimientos para ser profesional. Contamos con horarios flexibles e instalaciones totalmente renovadas. Visítanos, obtén una clase muestra y comprueba por qué CETAC es tu mejor opción para estudiar mecánica profesional. CETAC, escuela para triunfadores. Calzada del Campesino 1039, Colonia Moderna. Inscripciones abiertas todo el año. Creemos en el poder de la expresión personal y nadie te ayuda a expresarte mejor que Polaris. Te ofrecemos la selección de vehículos side-by-side y todoterreno más grande del mundo y la mejor colección de accesorios para personalizarlos. Polaris, Think Outside. Ricalfa Automotriz tiene para todos los distribuidores las mejores marcas, productos de alta calidad y la mejor opción en sonidos de competencia. Si quieres tener altas ventas en tu negocio, debes empezar por ofrecer los mejores productos del mercado. Marcas como Carbon Audio, Puma, Vision 2 y más, que te ofrecen amplia gama en bocinas, estéreos, alarmas, GPS, LEDs, etc., vas a poder adquirir en mayoreo y menudeo. Tenemos envíos a cualquier parte de la República y manejamos excelentes precios en todos nuestros productos. Es momento de consentir a tus clientes, es momento de elegir la mejor opción. Ricalfa Automotriz. Contamos con dos sucursales, calle Ramón Corona 405, Colonia Temajac, y Medrano entre la 62 y la 64, local E5. Te espero. Amigos, continuamos acá en All Access RT y bueno, déjenme decirles a todos ustedes, antes de continuar con la plática que tenemos esta noche con los Alacranex, que es un motoclub todoterreno que viene a platicar con nosotros, bueno, déjenme decirles que Ricalfa Automotriz tiene los mejores precios de car audio en toda la República Mexicana. Si tú estás decidido a ya poner tu negocio o establecimiento del car audio, visita Ricalfa Automotriz. Ellos son los distribuidores oficiales aquí en Jalisco de la marca Carbon Audio, que a nivel nacional la verdad es que está dando mucho de qué hablar. Para todos los competidores que son de Open Show, de SPL, o simplemente si quieres armar un auto totalmente modificado y que suene muy bien, visita la página de Ricalfa Automotriz porque ahí tienen las mejores opciones, los mejores productos. Ahora sí que en cuanto entres a la página te vas a dar cuenta de todo, todas las opciones que tienen para todos ustedes y sobre todo pregunta por los precios de mayoreo que tienen para ti. Así es que cuando lleguen tus clientes contigo, oye, pues es que es el mejor precio que manejas. Sí, exactamente, es que yo me surto con los especialistas, con los mejores que son Ricalfa Automotriz, que por cierto esta semana vamos a estar con ellos y el próximo jueves vamos a tener ya noticias de más cosas que están armando nuestros amigos de Ricalfa Automotriz con nuevos productos que tienen y que les han llegado. Y aquí los Alacranes seguramente también se van a emocionar con la siguiente recomendación que tenemos. Nuestros amigos de Can-Am, la verdad es que los están esperando en todas sus agencias. Y también, aparte de que los están esperando, quieren que conozcan todos sus vehículos de introducción con la tecnología de punta que les están ofreciendo a todos los clientes. La gente que ha probado Can-Am seguramente está fascinada con esos Maverick, con ese gran surtido que tienen de vehículos que son totalmente listos y especiales para la aventura, la adrenalina. Y el sistema que tienen en toda su suspensión, ese sistema que no es hecho por ellos porque salió de la nada o porque quisieron ponerlo porque se les ocurrió, no, sino que el Smart Shocks
es pedido por los pilotos profesionales, por los clientes que gustan de una velocidad segura y sobre todo dinámica. Y ahí lo estamos viendo en pantalla, cómo estos vehículos ya tienen todos esos atributos tecnológicos para que puedas hacer de tu ruta una ruta totalmente inolvidable, llena de experiencia y además con la seguridad que estos vehículos te dan. Can-Am te invita a que vivas todo terreno, porque Can-Am es lo que está marcando el camino, así como la XRT en las rutas que ustedes conocen aquí en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, y también en todo México, en la República Mexicana. CETAC, la Escuela de Mecánica Automotriz, los invita este próximo 31 de octubre, 1 de noviembre y 2 de noviembre a las inscripciones que tienen para que se abran lo que son las carreras bimestrales y que vayan a conocer las instalaciones en Calzada del Campesino 1039. Ahí van a poder conocer todo lo que tienen para ti. Si tú quieres ser un mecánico totalmente exitoso, visita CETAC Automotriz, ahí en lo que es la única sucursal aquí en Guadalajara y donde tienen bolsa de trabajo para que puedas ingresar a las mejores marcas, a las mejores agencias. Ahí lo tienen para todos ustedes. Ahí CETAC, la Escuela de Mecánica Automotriz, escuela para triunfadores. Y bueno, regresamos acá con nuestros amigos de Alacranex que están con nosotros. Lo presento nuevamente, el buen Abraham Trujillo, Luis Mares con nosotros aquí, listos. Y bueno, hoy, como siempre y todos los programas, tenemos que chequear a nuestro público conocedor, a la gente que le gusta el todoterreno. Y es por eso, mi Luis, que nos vas a platicar qué es lo que traen esta noche para todos ellos, para toda la gente que está comentando, que participe, que comparta la transmisión, porque tienen una sorpresa. Así es, mira, por parte también del grupo, traemos un par de regalitos para todos los que nos están acompañando en la transmisión y presentarles estas cachuchas que son pues meramente artesanía wixárika, que hicimos por ahí una conjugación y por parte del grupo, que son dos integrantes, yo y otro compañero, Fabricio. Decidimos emprender este negocio también. ¿Cómo se llama el negocio? Se llama 108 Caps. Entonces, pues estamos promocionándolo y va a haber un va a haber regalos para quien esté en la transmisión y quien guste participar. Sí, como podemos ver es nuestro logo, plasmado en arte wixárika, y así como ese logo podemos fabricar cualquier tipo de logo, ya sea en chaquira o en piel. Entonces, la empresa se llama 108 Caps y estamos a sus órdenes para cualquier tipo de diseño que gusten, se puede realizar sin problema. Les mostré las gorras, aquí están con nosotros, y bueno, pero ¿qué es lo que vamos a regalar esta noche? O sea, traen los regalos, pero esta noche, ¿quién se va a llevar qué? Mi buen Abraham, a ver, platícame. Traemos unos regalos para ti, amigo, para mi tocayo, Abraham. Traemos una gorrita de nuestro logo de Alacranex Off-Road, como dice mi compañero Luis. Todo esto es chaquira, como el arte wixárika que hacen los huicholes. Y con eso se plasmó en esta cachucha. Vayan y sigan 108 Caps en Instagram y en Facebook. Y ahí van a poder ver todo lo que ustedes ahí están viendo en Instagram. Todas las cachuchas, todo el trabajo, toda la gente que nos ha participado, nos ha pedido cachuchas. Próximamente All Access nos va a pedir sus cachuchas de Shakira de 108 Caps. ¿Cómo no? Y además, ustedes van a dar la patadita de la suerte porque, como bien escucharon, nosotros tenemos el kit del 15 aniversario, pero ¿por qué no empezar el 16, el año número 16 con estas gorritas y que tengamos ahí Shakira, todo lo que da? Mira la gorrita con la A de All Access, ¿o no? Es correcto. Ahí nosotros las personalizamos también. Estas gorritas están personalizadas por la parte de un lado. Tiene cuero, el mismo que lo queman con un láser. Y este trabajo también lo hacen los artesanos de Colotlán, los bordadores.
hace, los que hacen cintos piteados utilizan este arte que también fue plasmado en estas gorras artesanales de 108 caps para nosotros poderles dar un buen servicio, una buena cachucha y sobre todo algo totalmente artesanal. La verdad es que están padrísimas, déjenme decirles que en lo personal yo no había visto una gorra con esta aplicación, te la puedes imaginar, sí te la puedes imaginar, pero ya que la ves es totalmente diferente, porque cuando ves el trabajo hecho a conciencia y además muy creativo, te llama mucho la atención y seguramente que esta gorra cuando te la pongas va a ser muy difícil podértela quedar porque todos te la van a querer quitar. Ese es el mal de Uriel Calderón, la verdad, no me va a dejar mentir el buen Abraham, que de repente llego a los eventos, siempre me llevo como 2-3 gorras y le digo a la van, hoy sí voy a salir con mi gorra, prometo salir con mi gorra, mi buen Abraham. Prometo y decirte, y nada, pues la verdad es que siempre el cariño del público se las llevan, pero aquí está, mira, los regalos que tenemos también para ustedes y muchas gracias, mi buen Abraham. Muchas de nada, mi buen Uriel. De hecho, estas cachuchas las mandamos a hacer para nuestro video que estamos promocionando de La Ruta Ya Está Marcada, que ahorita lo vamos a ver un previo, ya que lo vamos a estrenar el 31. Este video, ahorita vamos a estar hablando de él. Le mandamos un saludo al autor de esta canción, que es Lalo. Si quieres, espérame poquito, mi buen Abraham, porque todavía... Sí, espérame, ya se andaba emocionando. ¿Cuál vamos a regalar el día de hoy? ¿Esas dos? Señores y señores, se van 2 gorras el día de hoy, ahí están, pero tienen que compartir la transmisión y tienen que dejar muchos mensajes, porque si no los muchachos de Alacranex se las van a llevar de regreso a Ocolotlán, ¿a poco no, Luis? Sí, tienen que participar, vean nada más esta, que se llene la temporada del Día de Muertos. A ver, dejen, me la pongo, ahí está, chéquenle nomás, déjenme pongo la gorrita, vean nomás, ahí está, el Día de Muertos, bien puesta. Qué estilo, mi muchacho, ¿eh? Ahí está. Discúlpame, pues, estoy cabezón, carnal. Oigan, pues, hay mensajes de toda la gente y que pues, nos da gusto saludar a tantos que están viendo esta noche la transmisión, que están dejando sus saludos. Dice por acá, espérame, ya llegué. Guti Sánchez manda saludos a todos los Alacranex. Benjamín Muñoz también manda saludos. Rafa Brasil dice que un gran evento y el mejor programa. Muchas gracias a la gente de Models Brasil. Mi buen Rafita, como siempre, ya sabes, apoyándonos. Luis Martínez, saludos desde San Luis Potosí. Mi buen Luis, te mandamos saludos. Víctor Manuel Campos dice saludos a todo el equipo de All Access desde North Carolina. El buen Víctor, ahí está, mi buen Víctor, te mandamos saludos. Los muchachos también te mandan saludos. De una vez. Saludos, mi estimado Víctor, que anda haciendo ruido allá por North Carolina, de Alacranex Off-Road, que tenemos allá nuestros buenos amigos. Paulino también anda por allá. Y el buen Víctor. Oye, y ese sí es el viejo Paulino, ¿no? Y ese sí es el viejo Paulino. Y déjame te presumo que Víctor Campos, él está viniendo al Vallartazo con Motoclub TT desde la ruta 16. Pues yo también inicié en la 16, entonces mi buen Víctor, mira, somos ahí brothers de que empezamos en esa ruta 16, 17, 18, 19, 20, 21, ya 6 años ahí en las rutas, a todo lo que da, ¿cómo ves, mi buen Abraham? Pues ahí está, mi buen Víctor, desde Carolina del Norte, North Carolina, como dice el buen Abraham. Abraham dice por acá, Abraham Wizard Pinedo, saludos, muy bien compañeros, le manda saludos. Moisés Jiménez, saludos desde Tlajoyork, saludos a toda la gente de Tlajomulco, mi buen Moy, le mandamos saludos. Dice por acá Bernabé Rivera, muchas gracias, mi buen Berna, le manda saludos a su amiga Elba, que tiene ya mucho tiempo de conocerla, allá lo extraña exactamente, y que pues la verdad es que desde que la conoció ya, la verdad es que ya no se va con nadie, porque no se crean, estamos aquí cotorreando. Lo que pasa es que mi muchacho, el buen Bernabé, nos quiso aplicar la que muchos conductores han caído, pero 15 años nos han dado la experiencia de leer los mensajes antes. Y le mandamos saludos. Sí, le mandamos saludos de todos ahí, saludos para la señorita Ginaxo, ahí, que sí, seguramente está viendo la transmisión, ahí saludos, pero de este lado, ¿quién más? Espérame, el Panda Sorullo, un saludo a la vieja escuela, por acá,
muchísima gente viéndonos y se apunta para las gorras. Eduardo García, saludos a Colotlán, mi buen Lalo, le mandamos saludos. Raúl Trujillo, viendo la transmisión desde Jerez, Zacatecas, ha de ser familiar, ¿no? Mi padre, saludos a mi papá, que lo amo mucho. Ah, señor Raúl, aquí está trabajando, mi muchacho, no piense que vino a Guadalajara a cotorrear, está trabajando, está dando de qué hablar con la gente de Alacranex. Naye Sánchez, saludos a Alacranex, ahí más gente saludando. Mi esposa, muchos, como que casualmente se conectaron. Saludos para todos. Aquí estamos presentes, chambeando. La verdad es que nos cae muy bien. El buen Luis ya nos invitó a echar cotorreo allá a Colotlán, pero con previo permiso de la señora, como siempre. Ahí está, saludos a toda la familia. El buen Víctor Torres, integrante de All Access RT, es corresponsal de All Access en Mazatlán, Sinaloa. Le mandamos saludos, mi buen Víctor, que por cierto, este próximo mes de noviembre vamos a tener algo muy interesante, que es el rally que sale desde Los Ángeles, California, y que llegan a Mazatlán todos nuestros amigos que traen diferentes motos del estilo chopper, son diferentes motoclub, y que Víctor va a estar haciendo esta cobertura para All Access RT y que próximamente se las vamos a presentar aquí a todo nuestro querido público. Dice por acá a Axel Sebastián, saludos a Luis de tu ahijado Sebastián Alexis y sobrino Axel Santiago. Luis, ya salió uno, otro Luis, yo acá. Ya le salieron ahijados, ¿estás de acuerdo o no? Ahí está. Mira. Saludos a Luis de tu ahijado Sebastián Alexis. Bueno, yo hoy me voy a llamar Luis. Ahijado, mandamos un pinche saludo. Ah, mis respetos. Mira, estás participando, ahijado, por esta gorra. Mis respetos. Axel, no, qué bárbaro. No, gran estudiante, deportista, mi muchacho. Dice Lucio Mares, saludos desde Colotlán. ¿Ahí sí o no? Sí, mi brother, sí, sí. Saludos. Sí, no vaya a ser, que le ponga el micrófono otra vez y nada, ¿verdad? Miguel Valdivia, de Siete Llantas, mi buen Miguelito, saludos. Ya casi le pongo el rodado, mi buen Beri, ya le pongo el rodado al CIAS. Me han quedado un poquito mal, hemos hecho otras cosas. De hecho, el CIAS 26 esta semana llega a Ricalfo Automotriz para meterle el sonido. La próxima semana a OM Body Shop y la tercera semana a Vinil y Más. Y ay, se acabó la peregrinación, ¿verdad? Esperemos que ya. Roberto Carlos Martínez desde Colotlán les manda saludos a los muchachos de aquí, de Alacranex. Vamos a subir un corte comercial, exactamente, otra recomendación de Ricalf. Regresamos que ahora sí se viene toda la información de este video, el estreno oficial este próximo 31 de octubre. Mis muchachos, los Alacranex que están esta noche aquí totalmente en vivo. ¿Qué tal amigos de All Access? Soy Adán Sánchez de Ricalf Automotriz. En esta ocasión les traemos este stop para moto o para auto que, mencionando que nos vieron en All Access, lo pueden adquirir por $70. Recuerda que nuestros números aparecen aquí abajo en pantalla y también nos pueden visitar en nuestras sucursales en Atemajac del Valle o en La Fayuca. No dejen pasar esta promoción. Vamos a un corte y regresamos. Para vivir la vida al máximo hacen falta conexiones. Nadie conecta a la familia y los amigos como Polaris. La interfase tecnológica más avanzada de la industria te permite compartir música y conversaciones y capturar cada segundo de aventuras inolvidables. Polaris, think outside.
Necesitas un socio en quien confiar, ya sea para jalar, cargar o moverte con rapidez. La línea de transmisión de Ranger, con una unidad delantera 30% más fuerte, un clutch 50% más duradero con enfriamiento mejorado, significa que los viajes durarán más. Los trabajos se hacen y el camino continúa. Fuerza en la que puedes confiar. Ranger. Polaris. Think outside. Bueno, señores y señores, muchísimas gracias. Tenemos que dar una información muy importante. El Instagram de 108 Caps estaba por ahí de 400 seguidores. Ahorita ya van en 10,000 seguidores. Felicidades, muchachos. Los muchachos aquí a la Cranex están a todo lo que dan en esas gorras que estamos regalando esta noche. Y dos afortunados participantes de nuestro público se van a poder llevar estas gorras que tenemos, que la verdad es que las regalamos porque hemos tenido muy buena respuesta, muchachos, de todo el público. Muchísimas gracias a toda la gente que está viendo esta transmisión. Y bueno, antes de cerrar con lo que, pues ahora sí que a lo que vinieron estos muchachos después de platicar 3 horas, pero no, yo les quiero recomendar que Suzuki Motos Guadalajara, que los invita a todos ustedes, porque saben ahorita que la situación está un poquito complicada en la cuestión de los diferentes vehículos de motocicletas, los diferentes equipos que tienen. Pues de repente mejor Suzuki dijo, ¿sabes qué? Vamos a llenar de accesorios la planta alta de nuestra agencia y vamos a poner excelentes descuentos, como el 25% de descuento en algunas partes y en algunos accesorios para toda la gente. Que viva la Suzuki manía, que en este momento desde el 15 de octubre hasta el 30 de noviembre va a estar puesta para todos los clientes Suzuki. Vayan a Suzuki Motos Guadalajara. Si estás buscando un casco, si estás buscando guantes, una chamarra, pantalones, de repente también accesorios de su motocicleta, ahí los van a poder encontrar, todo el equipo de seguridad, todo el equipo para que puedas disfrutar de tu viaje de una manera segura y divertida. Pues ahí lo tienen nuestros amigos de Suzuki Motos Guadalajara. Visiten ahí sus redes sociales, estamos viendo las promociones ahorita al aire. Y bueno, los invitamos a que vayan a esta planta alta totalmente llena de accesorios. También está abierta la parte de refacciones y también la zona de servicio para que lleven sus motocicletas y que anden bien al 100. Siempre todos nuestros amigos de Suzuki Motos Guadalajara los tienen para todos ustedes. Y bueno, también a toda la gente que ande modificando sus carros o que lo quiera hacer y que de repente la pregunta es, oye, ¿le meteré pintura a mi carro? ¿Cambiaré el color totalmente de mi carro? Y no cualquiera lo hace. Pues nosotros los, pues ahora sí les recomendamos Vinil y Más para que vayan y conozcan todos los tipos de viniles que tienen para que solucionen ese problema. Ustedes le ponen un vinil, de repente 1, 2, 3 años y después le vuelven a cambiar el color. Hay diferentes aplicaciones, hay diferentes texturas, los viniles que están a la moda, colores, la fibra de carbono 5D, la 3D, ahí la estamos viendo, por ejemplo, aplicada en un retrovisor, y también pues diferente gama de colores para que ustedes puedan hacer las loqueras que ustedes quieran. También los lips delanteros. Y bueno, también tienen más cosas que ustedes van a aprovechar para su modificación. Y por último, déjenme decirles que Steel Audio tiene 3 sucursales para que los visiten y puedan ir a instalar su sonido de una manera profesional con gran calidad. Nosotros los invitamos para que vayan con nuestro amigo Leo, con toda su gente, las 3 sucursales, pero ellos tienen esa parte exclusiva ahí en la calle Gigantes, entre la 54 y la 56, para que conozcan RDJ, donde tienen el mejor servicio, una gran zona de instalación, donde te van a instalar seguridad, que es alarmas, GPS, también lo que es cámaras de reversa, sensores, también la iluminación está presente aquí con el buen Leo y con grandes precios, y obviamente los sonidos. Ahí está Leo, Steel Audio te va a estar esperando a todo lo que da. Y bueno, déjenme decirles, ya terminamos. Bueno, no, también nuestros amigos de OM Body Shop, es que me están hablando ahorita, me están diciendo, sí, OM va a hacer una campaña con el Jetta Brandywine. Me está diciendo que quedan muy pocos boletos, son 160 boletos a $2,000 cada boleto. Quien se lleve el Brandywine ahí el 19 de diciembre va a poder disfrutar de podérselo llevar a su casa. Segundo lugar, $10,000. El tercer lugar se va a llevar $5,000. Así es que vayan a la página de OM Body Shop Detallado Profesional, que está aquí en Olax RT, y nosotros se los presentamos a todos ustedes.
Y ahora sí, señores, vamos a ver lo que Alacranex tiene preparado para todos ustedes. Es un preventivo especial que después de este preventivo vamos a platicar acerca de esta gran, este gran tema que el 31 de octubre van a lanzar nuestros amigos Alacranex, pues marcando el camino y también con este título que tiene, que es La Ruta Ya Está Marcada. Vamos a verlo y ahorita continuamos con nuestros amigos Luis y Abraham que están aquí con nosotros. La ruta ya está marcada, la fiesta está organizada. Pobrecha sacando polvo, se verán los alacranes haciendo nuevos amigos, porque somos muy unidos. Pa' véngase a la ruta que se vive en Colotlán. Y vámonos a Colotlán, compita. Saludos a todos los alacranes. ¡Y ánimo, compa Lalo! Y así es, señores. Hola, gente. Hola, Access. Le da un gusto y un honor que hayan elegido esta producción para poder hacer del conocimiento de toda la gente del todoterreno de este movimiento que trae mi buen Abraham. Y ahora sí, suéltate, ahora sí ya tenemos este tema. Ahí vimos lo que es el previo y este próximo 31 de octubre, todos juntos a disfrutar del lanzamiento oficial del estreno. Es correcto, mi buen amigo Uriel. Acaban de ver un previo. Este previo pues es de nuestra canción, que va muy conjunto con ustedes. Lo de nosotros es La Ruta Ya Está Marcada. Así es, y pues lo que pasa es que mis muchachos les marcamos el camino, como ya estaba marcada, llegaron y dijeron, vamos a ir, nosotros estamos marcando el camino aquí junto con All Access, por eso es que la ruta ya está marcada, porque Alacranex ya la hizo, ¿a poco no? Es correcto, ya la hicimos. Ya la hicimos. Esta gran canción, que es una canción muy, muy familiar, muy de nuestras rutas, le mandamos un saludo a Eduardo Ávila, que es el autor de esta canción, que nos compuso. Un saludo a Banda La Iniciativa, que es una banda de Colotlán, Jalisco, misma que en conjunto con nosotros, con Lalo, hicimos esta canción. Y también un gran saludo para nuestra producción de SH Films, que lo pueden seguir en YouTube y en las redes sociales. Y con esto nosotros dimos una historia de lo que nosotros estamos viviendo en Colotlán y lo que ustedes, todos esos seguidores de All Access que les gusta el off-road, pueden ir a visitarnos y pueden ir a vivir estas grandes experiencias con grandes pasos, mucha agua, tenemos de todo para ustedes. Y mi buen Luis, como lo dice Abraham, pues este próximo 31 de octubre van a presentar lo que será ya el himno oficial de Alacranex. Así es, pues estamos muy ansiosos porque pues en realidad, como dice aquí mi compañero, es lo que vivimos en las rutas, es lo que vivimos en el pueblo. Y lo que queremos transmitir para todos los que nos gusta este bonito hobby, pasatiempo, y que en realidad se sientan con la confianza de acompañarnos en nuestras próximas rutas, estamos con los brazos abiertos para cualquier persona que quiera acudir. Y pues en realidad el Festival de la Gordita también hace mucho renombre para el municipio. Y estamos para la orden, para cualquiera. Señores y señores, 31 de octubre en las redes sociales. También nosotros el próximo jueves vamos a tener una transmisión especial con más integrantes de Alacranex que nos van a hacer su sentir, van a poder pues ahí opinar acerca de todo lo que Alacranex está haciendo ruido. Y déjenme decirles también que este himno va a traspasar fronteras y que es un himno que seguramente la gente que ha vivido las tres rutas de La Gordita pues se le va a poner la piel chinita porque se va a acordar de esas experiencias, mi buen Abraham. Es correcto, se va a acordar de todos los buenos momentos que hemos vivido. La vamos a traer, la música, con todo en los carros Polari, Can-Am. Va a salir en Spotify también para que vayan a descargarla. ¿Tenemos algún horario establecido? Todavía no está un horario establecido, lo vamos a dar el jueves. Okay. Para que todos estén atentos, estén listos y con este gran estreno. Eso es todo, pues ahí está, y también déjenme decirles que como en todo, en todos los motoclubes cada quien levanta la mano y dice, no, yo con Can-Am, y otro, yo con Polaris, y pues de repente, ahora sí que todos, a todos se les quiere, y a todos que disfruten este gran video, porque ahí seguramente van a salir las dos exponentes más conocidas, más importantes dentro del medio del off-road. Y mi Luis, platícame algo de lo que se vivió en el video, algo que a lo mejor, pues detrás de cámaras,
No se puede ver de lo que vamos a ver el próximo 31, pero alguna experiencia que hayan vivido. Pues fue muy, muy, muy emotivo el video, porque se hizo una, pues una invitación, pues, para quien quisiera participar en el video. Y tuvimos muy, muy buena respuesta de los compañeros que están en el pueblo, incluso muchos compañeros que se pudieron percatar de lo que íbamos a hacer, pues querían acudir, pero pues por cuestiones de seguridad, de salud, pues era imposible hacer tanta apertura. El video se vivió con los paisajes principales del pueblo, entonces era impresionante. En uno de los paisajes se muestra un cañón con una gran cascada, y tener la música, todos los carros, la familia, pues era algo muy bonito, muy, muy impresionante. Y la organización, pues, que presenta cada integrante, que respeta las decisiones de cómo se iba a grabar el video, y que a final de cuentas fue una experiencia, pues, inolvidable, porque es la primera vez que realizamos este tipo de evento y del video y de actividad, y pues la pasamos muy bien, y a final de cuentas la gente que no tiene carro, que no tiene el moto, se une al recorrido, se une a ver el detrás de cámaras, al ver qué están haciendo, y pues eso es lo que queríamos hacer, llamar la atención del pueblo, que vean que no es solo tomadera, que no es solo relajo, sino que va familia y que nos la pasamos muy bien. El público, Abraham, va a poder ver el próximo 31 de octubre, por medio de un video de lo que es el himno de Alacranex, la esencia del club. Es correcto, podrán ver lo que tanto la esencia del club como de dónde venimos. Nosotros hicimos varios escenarios, como lo dice aquí Luis, uno de ellos son unas letras de Colotlán, que las estamos estrenando, esas tienen poco que las estrenamos. Pasamos por ahí, pasamos a la cascada de San Pedro, nos vamos a una presa, y todo esto de una manera muy familiar. Obviamente hay alegría, hay fiesta, hay cotorreo, hay de todo, pero de un ambiente muy familiar, y nos cuidamos totalmente todos. Nosotros, cuando estuvimos haciendo el video, fue una experiencia muy padre, ya que teníamos banda musical toda la ruta. Entonces, banda La Iniciativa, muy buenos chavos, muy buena música, el buen Lalo, pues nos traían bien ambientados toda la ruta, todo el camino. Algunas tomas pues era con algún tequila, y yo salía normalmente y no salió bien, y repítela, y no salió bien, y repítela. Entonces no sé qué pasó. Lo que pasa es que lo hacían a propósito, porque el buen Abraham no toma, y de repente tenía que pues hacer eso, sacrificarse en el video, y pues lo tuvo que hacer. Salió muy bien. Y bueno, aquí los muchachos están dejando saludos, hay más saludos. Dice, al igual que Olaxes marcando el camino, me apunto para las gorras de 108 caps, Moisés Jiménez. Dice por acá José Manuel Huerta, dice, de lujo, viejones, le mandan saludos. Quique Ponce, saludos amigos, siempre fiel a Olaxes RT, muchas gracias, mi buen Quique. Jonathan Flores, el mejor programa, saludos Uriel, Abraham y Arturo, gracias, mi buen Jonah. Se apuntan para las gorras. Y estamos llegando al final. Mi buen Abraham, voy a hacer algo que no estaba dentro de lo que era la producción. Si me puedes echar la mano de conseguir una fotito del buen Adrián Yepis, ahí porque déjenme decirles, ahorita voy a platicarles, ahorita sé que es algo muy interesante que vamos a platicar con un piloto oficial que tenemos en el motocross. ¿Les gusta el motocross, muchachos? Claro, a mí lo que me encanta es el enduro. Okay. Y va de la mano, pues. ¿Lo has practicado? No profesionalmente, pero en las rutas me encanta a mí la adrenalina, me encanta mis dos ruedas, y es en lo que ando. Ah, ¿tú tienes dos ruedas? Es correcto. ¿Qué marca? La naranjadita. KTM. Nuestro piloto oficial también la tiene, ¿eh? Muy bien. Ah, vamos por buen camino. Digo, Suzuki Motos Guadalajara, que no se me chiven, porque sabemos que la Susi siempre es la chiqueada de muchos del motocross, del enduro, pero también la KTM, ¿por qué no? Ahí a todo lo que da. Y mi buen Luis, ¿a ti te gusta el motocross? ¿Has sido algún evento de eso? No, la verdad, es muy poco, pero pues sí, sí me late, pues andamos en las mismas rodadas, pero no a gran escala como acá mi compañero. Lo que pasa es que el motocross ha tenido también mucho crecimiento, así como el todo terreno, sobre todo en los chavitos, que es un deporte que los papás, pues una vez que les gusta la moto a los chavitos, pues ahora sí que les empiezan a comprar
una moto y después ya no les queda, ya se la dejaron y le compran la otra y de repente se meten ya los nacionales, a los estatales. Pero déjenme decirles que allá en Sonora tenemos nosotros a unos buenos amigos que hicieron un campeonato estatal este domingo en Ciudad Obregón, y nuestro piloto oficial, Adrián Yepes Jr., que es el piloto All Access, este fin de semana levantó la victoria, se llevó el primer lugar en la categoría 85 centímetros cúbicos. Le mandamos un enorme abrazo, felicitaciones a toda la organización porque fue un eventazo, pero la verdad es que nos sentimos muy orgullosos. Cuando veo las imágenes que en este momento estamos pasando para toda la gente, ahí estamos viendo al buen Adrián Jr., que está montado en su motocicleta con las siglas de All Access RT y con la camisa bien puesta con la All Access Manía, representando a este programa, y qué mejor llevarse el primer lugar en este estatal sonorense. Y le mandamos una enorme felicitación y agradecimiento también por confiar en nosotros. Y como siempre, la otra vez me preguntaban que de qué manera elegimos a los pilotos nosotros. Simplemente lo que pasa es que nosotros les vemos el talento, y la manera de poder apoyarlos es darles difusión para que más marcas, para que más gente conozca la actividad que ellos hacen. Y en esta ocasión Adrián Jr. no nos dejó mal y nos dejó ahora sí que con un buen sabor de boca ahí con este primer lugar allá en Ciudad Obregón, Sonora. Le mandamos saludos a toda la familia, a todos los pilotos, a toda la organización, y regresamos con mis muchachos de Alacranex, que también no nos van a quedar mal este próximo 31 de octubre, que ya quiero que sea el jueves para que me digan qué voy a hacer el sábado, porque de repente si me lo ponen a las 7 de la mañana, pues se las voy a andar rayando como a los de Fórmula 1, porque no me puedo levantar tarde, ¿verdad? Siempre que hay grandes premios, siempre andamos desvelados ahí a todo lo que da. Pero bueno, estamos llegando al final, y antes de hacer la rifa, pues mi buen Luis, ya saben que aquí es su casa, el buen Luis Mares, que nos visitó desde Colotlán, y pues ahí algo que quieras agregar para todo el público. Pues esperemos que el video sea de su agrado, y pues que chequen nuestra ruta, chequen nuestro municipio, que es grande, es muy, muy acogedor, y que estamos con los brazos abiertos para también ustedes cuando gusten de visitarnos. Ahí tienen su casa. Y pues también las gorritas, 108 caps. Ahorita lo vamos a dar, y pues vamos a ir de repente un día, un domingo les vamos a decir a la Cranex, All Access va para allá a ver qué, a ver, mínimo a desayunar gorditas y nos regresamos, mi buen Abraham. ¿Algo que quieras agregar? No, pues el día que vayan mandamos matar un becerro completo. ¡Vámonos! Hacemos una buena fiesta y los esperamos a toda aquella gente que sigue All Access, que le gusta visitar pueblitos como a mí. Los esperamos en Colotlán. Colotlán es un bello municipio que pueden ir a visitar y degustar de su gastronomía. Un saludo para todos aquellos alacranex que nos están siguiendo ahorita en este programa. No digo nombres para no herir sentimientos. No vaya a ser. Nomás uno a la tuna porque es el más sentido del grupo. Pero de ahí en más, no, todo bien. Un saludo a mi familia que los amo. Un saludo a todos aquellos músicos que, déjame te presumo, Uriel, ya están sacando canciones donde nos mandan saludos y dicen que con su jersey de Alacranex, y un saludo para los Alacranex en esta zona. Entonces ya están saliendo cada día más. Hoy en la mañana me mandaron una canción. Excelente. Yo nomás una cosa les voy a decir, muchachos. La fama cuesta. Y una vez que ya son famosos, ya no hay marcha para atrás, ¿eh? Y de repente, ¿cuántos son ahorita activos en Alacranex? Activos somos más de 80, y ya el grupo más de organización somos aproximadamente 10, y claro que la fama cuesta y uno la disfruta. Y mírame a mí, yo que te veía hace 15 años en los programas y ya estoy a tu lado, chulada. Muchas gracias, mi buen Abraham, la verdad es que un orgullo para nosotros que este ambiente pues simplemente nos une. Unos en algunas situaciones, otros en otras, pero al final el deporte motor en todas sus ramas, siempre la adrenalina se vive al máximo con todos, y qué mejor con los integrantes. Y lo de la fama es porque este próximo 31 de octubre, pues este video va a empezar a, pues así, a propagarse por todas las redes sociales, toda la gente de Alacrán, son 80, imagínense todas las sus familias, los seguidores, y de repente pues ya la gente va a decir, pues vámonos a la Cranaxo. Es correcto, también ¿qué fecha son la
La Cranaxo es en las ferias del pueblo, es del el 30 de abril al 7-8 de mayo, más o menos se recorre un día o dos, pero sí es en mayo, son las ferias del piteado, y la ruta de la gordita se celebra más en septiembre, para el 15 o el 16 de septiembre. Déjame decirte, Uriel, que esa feria es la feria nacional del piteado. Todos los charros a nivel nacional van a Colotlán, compran todo su ajuar con un excelente trabajo de todos los artesanos que les mandamos saludos. Igual nosotros estamos con ellos, los alacranes. Y hacen un trabajo tan más maravilloso y tan más artesanal. Pues ahí está. Felicidades a todas estas actividades. También no quiero que se vaya el buen Abraham sin que nos comente que también ellos hacen labor social y en diciembre también visitan a niños de bajos recursos para que se lleven una sonrisa. Es correcto, nuestro grupo de Alacrán Exo Broad tratamos no solamente en diciembre sino el Día del Niño. Pues ahora para estas fechas nos cooperamos entre todos, compramos cobijas, compramos pelotas, asistimos a los desfiles del pueblo y vamos a las comunidades a regalar este tipo de ayuda y de felicidad a los niños, que no solamente los niños reciben esa felicidad, sino nosotros al brindarle una pelota, un juguetito y ver una sonrisa de ellos, es una gran felicidad la que nosotros sentimos. Por eso nosotros recalcamos, nuestra ética siempre ha sido un ambiente 100% familiar. Ahí está, ese es el estandarte del buen Abraham, bueno, de todos los alacranes, le mandamos saludos al presidente Fabricio, al buen Víctor, que el próximo jueves seguramente va a estar acá por nosotros, con nosotros. Y bueno, las gorras, ahora sí, ya estamos listos. Antes de decir que quién se va a llevar las gorras, déjenme decirles que la cobertura del Huastecazo 2020 se las vamos a presentar la próxima semana, cuando el buen Abraham haga de las suyas ahí en la edición. Cuando ya estemos listos, la próxima semana vamos a hablar de esta gran ruta que acaba de acontecer este fin de semana. Y bueno, también felicitar a todos los campeones de la Fórmula Karts, que este fin de semana allá en León vivimos un gran cierre 2020. Y bueno, felicidades a todos los campeones, a todos los participantes. Y ahora sí, vámonos con los regalos, muchachos, porque la gente nos va a empezar a decir que qué show, que ya se las quiere llevar. Ustedes mandan, a ver, de este lado mi buen Luis. Tú mandas, ¿cómo se las van a llevar? ¿Los primeros dos? ¿O a lo mejor el que salga al 5 y al 10? O... Fueron 60 mensajes. 60 mensajes tenemos aquí. Entonces, a ver, espérame, porque lo voy a refrescar. A ver, vele pensando, mi buen Luis. Pues sí, vamos a hacer la... Un número al azar, pero por ejemplo la primer gorra sería esta. ¿Ya al... ahorita? Sí, va rápido. Reprisa. Señores, 56 comentarios de abajo hacia arriba. Mi buen Abraham, échame un número. El 29. Ok, 29, vámonos. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Espérenme poquito. Tuve un problema, muchachos. Tuve un problema. Lo tengo que decir. No las puedo regalar yo así, ¿eh? Son 56 comentarios y no salen. Así es que mejor hacemos rifa con todos los que entraron y la hacemos mañana en vivo, porque yo no las voy a regalar así, porque luego se nos van a echar encima. La neta, ya está. No llegué ni al 20, ve. Y desgraciadamente aquí está y están marcados 56 comentarios. No es justo que uno de ellos se los lleve cuando hay muchísimos más que dejaron su mensaje. Entonces, mejor nos metemos, agarramos todos, hacemos papelitos y lo hacemos nosotros totalmente en vivo para regalar esas dos gorras a nuestros muchachos el día de mañana. Todos los que no digan la rojita, al primero que salga. Sí, exactamente. Esta, al primero que salga, mi buen Abraham, esa a los cuantos. A quien nos diga en qué año se creó el grupo Alacrán Exo Broad y que no sea de Colotlán, no se crea. Ah, no, pues ya, y a quien le dé like aquí y acá, y al que se comió tres gorditas. ¿A qué número? Sí, que salga al
Decía un número. Ya está, al 1 y al 10, apúntale. 1 y 10 son los ganadores de las gorras de 108 caps. Y bueno, pues ahora sí, muchachos, muchísimas gracias por estar acá en All Access RT. Mi buen Abraham, mi buen Luis Mares, saludos a toda la banda, saludos al buen ahijado, al ahijado Axel Sebastián, le mandamos saludotes. Y también a nuestra amiga Elba, también le mandamos saludos, como siempre. Señores, el próximo jueves aquí los esperamos, es All Access RT. No se pierdan el 31 de octubre el estreno oficial del video de la banda Iniciativa de los Alacranes de Colotlán. Buenas noches. La ruta ya está marcada, la fiesta está organizada. Pobrecha sacando polvo, se verán los alacranes haciendo nuevos amigos, porque somos muy unidos.